Aguascalientes. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador planea suprimir el Fondo de Cultura Económica y la Educal en un solo instituto de la lectura, que se dedique a atender todos los programas de fomento a la lectura. Cultura. Paco Ignacio Taibo II acepta dirigir el Fondo de Cultura Económica antes de despegar un vuelo de Aguascalientes con regreso a la Ciudad de México. López Obrador habló vía telefónica con una de sus colaboradores del equipo de transición, para informarle que ya habló del plan con el escritor Paco Ignacio Taibo II, quien recientemente aceptó dirigir el FCE durante la siguiente administración. Vamos a unir el Fondo de Cultura Económica con la Educal, para crear un Instituto de la Cultura para el Libro, explicó en la llamada. Estas no son los únicos órganos que se concentrarán en la nueva institución, ya que todo lo que tiene que ver con el libro y cultura, entraría en el órgano de fomento a la lectura.